Tratemos de establecer una buena motivación ahora que vamos a escuchar estas enseñanzas, estas enseñanzas que son sagradas y que la queremos escuchar con el propósito de ir creando las causas para alcanzar el estado de un Buda el estado perfecto y completo con el cual podemos guiar a todos los demás seres a ese estado iluminado. Bueno, pues vamos a comenzar la clase como ya lo había comentado recitando el mantra de Om Padme Hum, pero

dentro de lo que es um, el budismo tibetano hay muchos tipos de representaciones de deidades por eso a veces parece que hay muchas deidades muchos budas y um, pero son en realidad todas estas representaciones de estas deidades, son en, re, en realidad es, es una figura, pero lo que es realmente esos budas, esas deidades, que son deidades que están más allá de lo mundano, que son deidades que han pasado más allá de lo mundano, son deidades superiores. Y, y el hecho de que tengan diferentes aspectos es... Para, para nosotros mismos para poder relacionarnos con ellas pero en realidad su forma son de sabiduría es, su cuerpo entero es sabiduría exaltada lo que pasa es que para, para que nosotros podamos distinguirlas para que podamos distinguir también lo que representan pues entonces se nos dibujan de diferentes maneras, y por eso a veces encontramos deidades que tienen muchísimos brazos o que tienen muchas cabezas o que tienen cuernos, pero no es que la deidad sea, mmm, la deidad, su cuerpo es sabiduría exaltada, es algo que no tiene una, una forma que podamos distinguir, pero el hecho de que se nos represente de esas man distintas maneras es para que nosotros podamos distinguir diferentes cualidades en ellos. ¿Mm? Y hablamos de que en realidad su cuerpo es de todas estas deidades, son de sabiduría, sabiduría suprema, sabiduría exaltada y que esa sabiduría que están que es su naturaleza pues a veces representa más el aspecto de esa sabiduría relacionada con la compasión con sabiduría relacionada con eliminar confusión eh, y por eso tenemos diferentes representaciones hmm. Y el método que nos lleva a ese estado iluminado, o también podemos decir la compasión y la deidad que representa esa compasión, no es que los demás no tengan esa compasión, todos, todos tienen esa compasión, pero que está como representada. L lo que representa esa compasión es esta, este Buda que ahora vamos a recitar su mantra y este mantra por supuesto hay una versión extensa y una versión corta la versión corta es la que vamos a recitar de este mantra de seis sílabas mm. oh,

Este mantra que vamos a recitar, que solo tiene seis sílabas, pero representa esa deidad que, cuya naturaleza es la compasión. Y entonces cuando uno recita el mantra es para que uno pueda generar, cultivar el amor y la compasión. Porque si algo estamos careciendo es de amor y de compasión. Algunos van a decir, yo a mí no me falta amor y compasión. No, no tengo carencia de amor y compasión. Algunos dicen, yo tengo mucho amor, estimo a mis, a mis amistades, tengo ese amor. Pero... Todavía no, ese amor en relación a nosotros, a los que están, nos están beneficiando a nosotros, a lo que a nosotros nos caen bien. Eh, es decir, que no es un amor, una compasión extendido hacia todos. Es, es, por ejemplo, si alguien te dice de manera, no simplemente por decirte, sino para insultarte y ofenderte, te dice, come mierda, entonces hay algo dentro de nosotros que se ofende, que le molesta y que no se sienta a gusto. ¿Y seríamos realmente capaces de cultivar la paciencia ante alguien que nos insulta, que nos ofende? A veces cuesta mucho, a veces no, no somos capaces, realmente a lo mejor no contestamos, pero paciencia, paciencia, cultivarla todavía nos cuesta. Y es precisamente un signo, uno de los cuantos signos que nos indican que todavía no... No, no, está, no estamos diciendo que no hay compasión, no hay amor, pero todavía los niveles más altos de amor y compasión todavía no los hemos cultivado, todavía carecemos de ellos, todavía no son suficientes. Y precisamente porque hay una carencia de estas cualidades de amor y compasión, por eso hay guerras. Por eso hay conflictos. A nivel general, todos esos conflictos es por la carencia de estas cualidades. Y a nivel individual también. Por eso nos peleamos con la familia, por eso discutimos, por eso con, con unos... Eh, eh, discutimos con seres cercanos y demás y, y por eso somos infelices también, por la carencia que tenemos de estas dos cualidades de amor y compasión. Y el objetivo de recitar este mantra es para que nosotros podamos, esa compasión, ese amor que existe, podamos incrementarlo, pueda seguir madurando y creciendo dentro de nosotros. Porque claro, a la hora de hacer madurar estas cualidades, pues hay muchos obstáculos. Entonces, para que todo, podamos ser capaces de vencer aquellos obstáculos que impiden el crecimiento de estas cualidades. Mm. 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 Mm -hmm. y y el, para, para poner otro ejemplo, el hecho de que... Uh -huh. Este... Que se la está explicando el poder de este mantra. Y este mantra, cada una de sus sílabas, es para destruir aquello que es inadecuado, aquello que no, no nos no nos está favoreciendo. Entonces, por ejemplo, el hecho de que una persona experimente carencias de riqueza, eh, tenga pobreza y demás, es porque en el pasado no practicó mucho la generosidad, no lo practicó. Y lo que impide a, a alguien el ser generosos es la tacañería. Y entonces una de estas este mantra también es para vencer eso, la tacañería, la avaricia y ser capaces de ser generosos. <tose> <tose> luego también algo que nosotros nos gustaría tener o apreciamos es la belleza física a nosotros por supuesto que nos gustaría estar guapos guapas tener un atractivo y precisamente lo que lleva a una persona a tener esa belleza es haber practicado la ética y cuando recitamos también el mantra de Om Mani está ayudándonos a eliminar aquellos oscurecimientos que nos impiden cultivar apropiadamente la ética mm -hmm. y es que si cultivamos la ética tendremos esa belleza. chamba. ¿Soba? Soba también hace un momento se mencionó el amor, la paciencia y la paciencia, su, su opuesto a la paciencia es el enfado. Entonces también con, con estas recitaciones para eliminar aquellos oscurecimientos del enfado. ¿Sí? ¿Sí?

también nos afecta mucho en la sociedad, y ya no solo en el aspecto religioso, sino en, en nuestra actividad general, nuestra actividad laboral o nuestras actividades generales, es la pereza. Y creo que todos reconocemos que la pereza es algo que nos está impidiendo, nos obstaculiza el actuar, el hacer. Y cuando hablamos de la pereza... Podemos mencionar dos tipos. La pereza de no sentirse capaz de hacerlo. Es decir, no, yo no puedo, esto no va conmigo, esto no puedo, esto, esto es mucho para mí. Eso también es pereza. Como también la pereza de posponer las cosas. Mañana, sí, sí lo hago, pero mañana, mañana, mañana. Entonces, incluso a nivel cotidiano, ese tipo de perezas... La, la de no sentirse capaz como la de posponer las cosas nos están creando inconvenientes uh -huh. además todos los que estamos aquí yo creo que todos los que estamos aquí es porque por un lado nos interesa la meditación y porque también nos interesa ser, ser buenos, ser hacer cosas buenas y virtuosas en nuestra vida. <coughs> Pues nos interesa la meditación, pero cuando nos ponemos a meditar, el hecho de no el comienzo no es bueno, ya la meditación en sí tampoco es buena, cuando tratamos de hacer algo y, y, y no nos sale completito, es como no tiene cabeza, ya no tiene pies, así nos sale a veces la meditación. O también no solo la meditación, cuando queremos hacer un acto bueno. Y a veces no nos sale tan perfecto con ese buen comienzo, esa buena acción y esa buena combinación. A veces lo hacemos a, a medias, ahí como se pueda. El, el hecho de no poder hacer las cosas perfectamente bien, de pies a cabeza, es por la distracción. Y ese um, obstáculo de la distracción, pues también a través de este mantra es para poderlo eliminar, trabajarlo y quitarlo. No estoy hablando por nadie en particular, no crean que estoy diciendo, no lo hacéis bien. De hecho estoy hablando de mí mismo. Mm -hmm. También, bueno, cuando hablamos de seres que están en un nivel mucho más elevado, que es otra historia, pero para seres más comunes, el poder distinguir, eso es bueno, eso es correcto o eso es incorrecto, esto es una acción buena o es una acción no virtuosa. A veces la carencia de conocimiento, de sabiduría, nos impide distinguir entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Y también con la recitación de este mantra es para poder eliminar aquello que nos impide conocer adecuadamente. También es algo que nos está ayudando a eliminar esa carencia o ausencia de conocimiento. Hmm. Hemos si observan bien, hemos hablado de seis tipos de defectos. Hmm. <laughs> <laughs>

de la generosidad de la ética de la paciencia del esfuerzo gozoso de la, de, de la concentración y de la sabiduría entonces nosotros ese potencial para desarrollar esas cualidades existe en nosotros solamente hay que hacerlas madurar hacerlas crecer entonces una de las de los beneficios de recitar este mantra es que esas cualidades da, fortalecerlas, ayudarlas para que vayan en aumento. Y eso acompañado con la fe, acompañado con cada uno con qué tipo de mentalidad o actitud o motivación lo está haciendo, porque claro, podemos tener diferente tipo de actitud, algunos más estrecha, algunos más amplia, pues eso también va a marcar el poder de esa oración que estamos haciendo. pero definitivamente, el hecho de recitar este mantra trae beneficios. más beneficios o menos beneficios depende de con qué actitud estamos recitando estas oraciones. entre más se amplia nuestra actitud, más abarquemos, más pensemos en otros, pues más poderosa y más beneficiosa es la oración. 음 내가 벌이나 다 겐거저기 많이 쉬고 정기 오레스 어 Además no solo eso, antes en el Tíbet a las personas que ya eran mayores se dedicaban a recitar muchísimos mantras de Omane Peme Hum. mane mm tan -hmm. tan so que res tumsus mane tumgyo lo ne so man bu te res de ta ta mane ta ta chi ta de tonga yo res. Y de hecho Hay signos físicos sí. que se pueden sí. ver. Sí. ver sí. <risa> <risa> ah, <cuquito. risa> Hay signos físicos que se pueden ver de los beneficios de recitar el mantra. En el Tíbet, los viejitos que se pasan ya, como saben que ya están más cerca de... De la próxima vida que de esta, entonces pues más prisa tienen más a, de estar recitando Mani manipemehum, Hum y llegan a recitar tantos, tantos Mani peme Hum y uno de los beneficios es que les empiezan a salir dientes, ¿no? mm. les le empiezan a salir dientes, y es algo que se ha visto, y es una consecuencia de recitar el mantra, mm. una consecuencia física, ya nos podemos imaginar todas las demás consecuencias positivas que va a traer. Mm. tunje yaqq shirar riz, sin riyage sun. Nima da tunje 라마 yina mabchung maa gu chogchur rizi rini dhuwa yina lama, zaachin buji koran jen mabchung maa gu ila langa su pido jen zan tungu yama riz. Nisho le mane shida, mane también um, ahora claro aquí en occidente hay muchas facilidades muchas tec tecnología que pueden ayudar cuando una persona mayor pues va perdiendo vista pero um, antes no había esas tecnologías y hay una historia que conoce de de primera mano, de un lama muy muy importante que en el, en, los, en el año 59 o en el 60 salió del Tíbet y cuando salió del Tíbet no, no veía, había perdido la vista. Pero era uh, pero recitaba tantos tantos mantras de un Mani Hum, tantos tantos, y cada vez que terminaba sus recitaciones soplaba sus ojos, luego recuperó la vista y no fue por una operación ni nada simplemente con la recitación del mantra de Mani Padme es para que veamos cómo incluso a nivel físico a nivel de materia también trae beneficios porque claro ahora que yo les estoy hablando va a ayudarnos a eliminar estas carencias que tenemos nos va a ayudar a desarrollar estas cualidades algunos puede que les entre la duda decir si, de verdad solo por recitar el mantra ya vamos a ser mejores

페어지무이 요레스 코피오다 어디 마네 카마마타나 소소 켄도 존도고 요마르스 케프란지 툭툭나 어다테 마네 다네 존라야자네 요마르스 케프란지 미 존자네 요마르스 어디 봄바시다 메브가 켄바시지로 와스 이우 모멘토 Me Geshelam sa mencionó que a veces cuando pues no lo hacemos completamente bien, a lo mejor no tiene un buen principio o la acción en sí la hacemos ahí medio distraídos, dispersos y tampoco una buena culminación. A veces no tiene ni, ni, buen, ni pies ni cabeza. Y si lo menciona es porque ahora que vamos a recitar el mantra todos juntos vamos a hacer simplemente un mala, un rosario entero nada más, pero tratar de hacerlo bien, tratar de desde el principio establecer bien lo que nos mueve a hacer esta oración mientras hacemos la oración pues estar concentrados y, y hacerlo lo mejor que podamos y para recitar este mantra de om mani padme hum no hace falta ser budista uno no tiene que convertirse al budismo ni mucho menos es una oración que la puede recitar es un mantra que la puede recitar cualquier tipo de persona y que trae beneficios muchísimos beneficios y que el hecho de recitarla solo nos va a traer ganancias, ningún tipo de pérdida, ningún tipo de inconveniente. Entonces, como sois personas pues, ya pues, mayores que, que entienden las cosas, pues el hecho de simplemente aconsejarles que ahora tratemos de recitarlo, ahora lo vamos a recitar juntos, pero cada uno lo puede recitar en casa, o lo puede recitar mientras va andando, lo puede recitar en cualquier momento teniendo en cuenta que es algo que solamente les va a beneficiar y no va a traer ningún, ningún per, perjuicio ni, ni pérdida. ¿Y por qué estamos comenzando la clase con la recitación de Mani Pemejong? Pues porque estamos en el mes de, que se le llama el mes de los 100.000, que cualquier acción se está multiplicando por 100.000. Entonces, ahora lo vamos a recitar todos juntos, pero sí nos anima a que cada uno, por su cuenta, también procure recitarlo, porque es como si, si estuviera, cada mantra que recita es como si se estuviera multiplicando por 100.000. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Vamos a cantar 21. Vamos 21 mantras juntos y luego ya cada uno lo recita en voz baja y vamos más rápido. Om mani pem hum. Om mani hum. Om mani HUM

Bueno, Pepe, no sé de qué hablar el día de hoy. ¿Tienes alguna sugerencia? No tengo ya nada más que comentar. Me parece que ahora te toca a ti, Pepe, ya que vienes desde tan lejos. Con drog y cola. Entonces

Nuestras acciones son de dos tipos, o son acciones correctas o son acciones incorrectas. Y nosotros cada día estamos actuando, estamos creando acciones a través de nuestro cuerpo, creamos también acciones con nuestra palabra y también cada pensamiento que vamos generando también son acciones que estamos creando. Entonces es cada vez, en la medida que podamos, claro está, ser más conscientes de qué tipo de acciones realizamos para saber qué tipo de acciones queremos realizar. Mm. Entonces, sí. me le va a dar la talla, solo su talla es la sigue a muerta, solo su es igual que la hamburguesa. Miguel, que mucho tiene que hacer. ¿Me entienden lo que digo, Miguel? Que te estás riendo. He dicho algo gracioso. Entonces, ¿qué se la dice? Um, como estamos constantemente estamos actuando, creando acción. Entonces nosotros tenemos que identificar qué tipo de acción es la que estoy creando. Y para poder identificarla, para poder distinguir, ah, pues es una acción correcta o es incorrecta, hace falta el análisis de nuestra parte, analizarnos, observarnos y por supuesto hace falta el estudio que nos dé las bases necesarias para poder distinguir bueno esto es correcta esto es incorrecta uh -huh. pero nosotros generalmente en vez de estar mirando hacia adentro mirando mis acciones solemos estar mirando la de los demás y juzgando la de los demás viendo cómo lo están haciendo bien y mal en lugar de estar viendo y juzgando la, nuestras propias ¿Mm?

Hay que, nos, nos está diciendo, hay que observar nuestras propias acciones, analizarlas para poder distinguir cuáles de mis acciones son correctas, cuáles son incorrectas. Pero aquí puede surgir una pregunta, ¿para qué? ¿Por qué tengo que estar al pendiente de mis acciones? Y la respuesta sería, pues, porque queremos ser felices. Y toda, todo sufrimiento, el sufrimiento todo tipo de sufrimiento, el dolor, por supuesto que es el sufrimiento, pero incluso hasta el más pequeñito de las incomodidades, como cuando te pinchan o te inyectan, eso molesta, duele, es producto de una acción no correcta. Toda, todo tipo de sufrimiento, todo tipo de problema que vivimos, todo, toda incomodidad que padecemos, es originada por una acción incorrecta. En cambio, un día muy caluroso y es mucho calor, pero estamos sentados justo donde está corriendo una brisa fresca que, nos, que es muy agradable, que nos está apaciguando ese calor. Eso es algo agradable. Pues todas situaciones como esas, todo lo agradable, todo el bienestar, todas las cosas propicias que se nos presentan en la vida, es resultado únicamente de acciones correctas. Por eso es que debemos saber identificar cuáles son correctas, cuáles son incorrectas. Porque si no queremos sufrir, si no queremos tener problemas, entonces hay que parar esas acciones incorrectas. Y si queremos realmente ser felices y buscar el bienestar, el placer de los demás, hay que ir creando acciones correctas. Mm. pā tōndā rē 어 wē nā, sō sō ngōshēmba chīgūrū nē lāp sā rē sī. Tā chāhā tē lē nchū nē, tē pū njīgā nō nā, nē, pēndō nū nā, nē, chāhā tā sāmbū yī mbē tā rē sī. Tē dō nē, pū lō pēngi dō nā, nē, chāhā Para entender cuál es una acción correcta, cuál es una acción incorrecta, como ella ya lo comentó hace un momento, hace falta la, el análisis, la investigación, el estudio para poder ser capaces de distinguir una de otra. Pero por lo menos para tener una idea general de una acción correcta y una acción incorrecta, sería lo siguiente. Si una acción, toda acción trae una consecuencia a corto plazo y a largo plazo. Si una acción a corto y a largo plazo trae bienestar, trae felicidad, trae un resultado agradable, entonces es una acción correcta. Si, esa, si una acción a corto plazo trae in incomodidad, pero a largo plazo va a traer felicidad y bienestar, es una acción correcta. Cuando una acción a corto plazo y a largo plazo trae inconvenientes, resultados desagradables, es una acción incorrecta. Pero si una acción a corto plazo trae bienestar, trae resultado placentero, pero a largo plazo va a traer infelicidad es una acción incorrecta. Entonces, por lo menos tenemos una línea de poder distinguir y poder, más que nada, apreciar los resultados que van a traer una acción correcta o una acción incorrecta. Vamos a poner ejemplos. Uh -huh. Vamos a poner ejemplos para aclararnos. Como, o, José, como yo ya soy una persona mayor, ya sabes que a veces me falla la memoria, por eso pido la ayuda de José. Y, um, una acción que va a traer un, una consecuencia de bienestar y felicidad a corto y a largo plazo, bueno, es obvio que es una acción buena. ¿Pero qué pasa con una acción que a corto plazo trae incomodidad, trae cierto malestar, pero a largo plazo va a traer bienestar? Hemos dicho que eso es una acción correcta. ¿Puedes poner un ejemplo de una acción de este tipo? Por ejemplo, hacer postraciones, que te cansas y ahora en el verano se suda y todo eso, pero que... de <laughs> <que risa> lo... <laughs>

Es muy buen ejemplo. Cuando tú estás haciendo postraciones y que claro, luego te, sale, te dan agujetas, trae un dolor, a corto plazo es, puede traer algo incómodo, pero a largo plazo es una acción positiva. Pero también podemos poner algo, algo más, mmm, más a nivel general cuando se practica generosidad. A lo mejor... Practica generosidad diste diste un dinero o diste algo que, que a ti te venía bien y el, el hecho de darlo pues bueno significa que te tienes que privar de cierta cosa o va a traer un cierto inconveniente pero a corto plazo trae un cierto inconveniente pero mientras no te arrepientas de haberlo dado de haber sido generoso a largo plazo va a traer mucho bienestar va a traer un resultado muy, muy positivo. Aunque a, a corto plazo, pues a lo mejor, pues trae cierta incomodidad. <laughs> a lo <la> mejor... Yo voy a llevar Siempre y cuando uno se no se arrepienta de haber hecho <laughs> ese acto de generosidad. Porque una vez que ya te arrepientes, pues ni a corto ni a largo plazo, la vas a pasar mal. En cambio, bueno, a, a corto plazo, pues sí... Mm, hice el acto de generosidad y me privé de ciertas cosas o trajo ciertos inconvenientes, pero si no te arrepientes, nunca se sabe. A lo mejor a largo plazo vas a tener todo un banco entero para ti solito, <laughs> lleno de dinero. <risa> <risa> ¿Qué pasa ahora con las acciones incorrectas? Esas acciones incorrectas que a corto plazo traen cierto mm, beneficio, pero a largo plazo va a traer perjuicio. Que me, que me había despistado. Por ejemplo, robar. A corto ya? plazo ganas, aumenta tu caudal de dinero y todo eso, pero a, a largo plazo. No Ah, no, Teres. No, Normalmente Géshela pone un ejemplo muy preciso. No siempre dice robar. Pone un ejemplo más preciso. Pero es correcto, pero él quiere su ejemplo. Lo siento, Lo siento. ¿Te acuerdas? No, Juan, no Uy, estás haciendo que me enfade, ¿eh, José? <laughs> Hace ratito les estaba comentando Si, recitan, si recitáis el mantra de Om Mani Padme Vuestra mente se va a suavizar Va a ser como un algodoncito Suave, bonita Pero yo más Mani Padme Hum un recito Más me enfado Así que <laughs> mizanchi, chobu shibu sha, jimei bugu bangbu jibu sha, taa <s> nangibawadi <Bondach> utuuni, ini kumaku ini, rawa kumaku, taa kumanyi <Techn> yabu guyarani, naga bugu, jimei, koran, kanga, diji yabu shungu riz, taa po dodi jita ju suyubu riz, ina taa kanga kanga nyanjirba yasana, Robar es, el, es, es un ejemplo muy claro de cómo te beneficias a corto plazo, pero a largo plazo va a traer perjuicio. Pero Geshe-la pone un ejemplo todavía más radical, que es, supongamos que hay una familia donde hay un, una, uno, un padre de familia, una madre, hijos, y están en pobreza, no tienen dinero. Y la están pasando mal. Y entonces el padre decide robar. A la hora de robar, pues consigue todos los medios para solucionar ese, eso que les afligía, esa pobreza. Ya está mejor el hijo y está mejor la mujer porque le está dando lo que necesitaban. Claro, esa acción a corto plazo les está trayendo cierto beneficio. Pero el hombre se está cargando con una negatividad muy grave, que esa luego le va a traer consecuencias muy negativas mm. entonces uno es una, una, un ejemplo muy radical porque parecería que el hecho de estar pobre justifica el que robes pero siempre hay otras opciones antes de robar y en el último el último en los casos se pide dinero o se, se pide en la calle pero nunca llegar al robo mm.

La familia ya está contenta, la mujer, los hijos, los abuelos, todos <laughs> contentos, pero la carga de negatividad que se han cargado por haber cometido esa acción de robar es tan pesada, tan grave, que luego el sufrimiento que va a padecer va a ser inimaginable. Por eso hay que buscar otras opciones que caer en la negatividad. Mm -hmm. oh, no, no, no. Oh.

Ahora que hablamos de las acciones y que tratamos de distinguir entre las acciones correctas, las acciones incorrectas y las consecuencias de cada una de ellas, es para empezar a hacer algo al respecto, empezar a evitar, detener a toda costa esas acciones incorrectas y a cultivar, esforzarnos por crear y cultivar el mayor número de acciones correctas, de acciones buenas. Y es que es justamente ahora, como humanos, ahora como humanos tenemos las, la mejor condi condición para poder hacerlo, tenemos las condiciones perfectas. Excelentes para decir, bueno, pues ya no voy a hacer acciones negativas, voy a hacer acciones virtuosas y hacerlo. Porque, para ponerlo muy sencillo, hay diferentes reinos donde uno puede renacer: están los reinos inferiores, está el reino de humanos, están los reinos superiores, los dioses. Entonces, en el, los reinos inferiores están padeciendo tanto sufrimiento, tanta cosa, están tan mal. Que claro, ellos ya no se pueden sentar a pensar qué, qué acción es buena, qué acción es mala. Están padeciendo tanto sufrimiento que no pueden, no tienen la oportunidad ni siquiera de reflexionarlo, ni, el poten ni la capacidad intelectual para hacerlo. En el reino de los dioses, los reinos superiores, se la están pasando tan, tan bien, están tan, tan de maravilla, que tan, claro, están en gozo total que por eso no ni siquiera se les ocurre pensar en acciones buenas acciones malas lo que tengo que hacer lo que tengo que evitar no pueden están disfrutando mucho de la vida entonces queda el de los humanos los humanos no están tan mal ni están tan tan bien lo cual les da muy buena oportunidad porque les pasa cosas buenas les pasa cosas malas o entonces les está dando la oportunidad para reflexionar sobre ello y además esa inteligencia humana, como humano, no la vamos a encontrar en otros reinos de existencia. Por eso es la mejor oportunidad que tenemos para empezar a trabajar y, y dejar de crear acciones incorrectas y cultivar las correctas. Mm -hmm. Así que en la medida en la que podamos continuamente tratar de estar eh, analizando nuestras propias acciones, que hacemos con nuestro cuerpo, que hacemos con nuestra palabra. Y, las que, y los pensami pensamientos que estamos generando. Pero eso es, eso es lo que debemos ir trabajando: ese análisis sobre nuestras propias acciones en el día a día. Aunque a veces hay momentos en la vida que estamos muy agobiados, vienen muchos problemas, muchas circunstancias malas, tal, tal, y parece ser que entre más lo pensamos, más reflexionamos, parece ser que vemos más cosas.

dāng dāng xia xia yin chikua pā kāntā riyu kāngay diwa nga námdhawa mangwa yungu ya rai dāng gyudan rābhu yī chī chī chunga yin kua gyujisāba dhī rābhu chobu rī samni nāsa di riyu nāsa tanga rime diwa nga sāng kā námdhawa dika di maaywa yungu rī samdañ xina dāng dāng xīn sāng kā Te le semdra chini piyaan mi ndukwasi, pi na laiga na piwi na, taa majii wichani san kanga niribas, shibuji semdra chikaribas. Nii semdra chini laiga raya kiaba dukwasi, niribas taa tirsana tuzu rishasini, laiga ti laiga raya kiaba mi ndukwasi. Te maia zang semdra chini piyaan mi ndukwasi, le laiga chini raagut, taa mara na, taa mara laiga Cuando se nos vienen los problemas encima, hay que investigar esos problemas. Si son problemas a nivel físico, enfermedades, pues entonces ir al médico, buscar un tratamiento, buscar la asistencia médica el ponernos tristes sobre esos padecimientos físicos no nos, no nos va a ayudar en nada, no va a sanarnos, no va a ayudar a, a recuperar la salud, al contrario, lo puede empeorar. y cuando el problema que, que nos... verlo, por un lado, verlo, lo innecesario que es la tristeza, la preocupación sobre ese problema físico, mejor buscar la ayuda de médicos y as asistencia sanitaria y demás. Y cuando a nivel mental están los problemas, como miedos, preocupaciones, supersticiones y demás, pues el que darnos cuenta de que esas preocupaciones, esas angustias, de investigar que no, no nos están sirviendo para nada, ver cómo todo, todo ello no, nosotros mismos nos no lo estamos creando y no estamos solucionando nada con preocuparnos más o tener más miedo, que no se soluciona nada, al contrario, solo se empeora la situación. Si es un problema que tenemos, pues cuestionarnos sobre ese problema, bueno, tiene solución. Pues si tiene solución, ¿para qué me angustio? ¿Para qué me preocupo? ¿Para qué tengo miedo si puedo solucionarlo? Incluso cuando estuviéramos hablando de problemas que no tienen solución, tampoco hay razón para preocuparse ni, ni angustiarse ni tener miedo. Porque ¿para qué si no, no tiene solución? Algo habré hecho yo en el pasado que ahora ha madurado esas, es, mis propias acciones están madurando, las consecuencias de mis acciones. Mirar, hay que mirar que si nos preocupamos, si nos angustiamos, no solucionamos nada. Para poner un ejemplo, si nos despiden del trabajo, hay una preocupación, hay unos miedos, ¿qué va a ser de mí? Y preguntarse, bueno, ¿tener esa angustia, esa preocupación, me va a llevar a conseguir trabajo? La respuesta es no. No por más que me preocupe, por más angustiado que esté, no me van a dar el trabajo más rápido. Es, es buscar, darse cuenta con lógica cómo la preocupación no nos soluciona el problema, no nos acerca ni siquiera a, a solucionar el problema, al contrario, solo lo empeora, nos hace que vivamos peor todavía esa, esa experiencia. Entonces, pues mirar... El, el, el budismo es muy extenso y, y lo que trata es de darnos todas las herramientas necesarias para, para fortalecer nuestra mente, para reavivar nuestra mente cuando, cuando sentimos que se nos cae, nos deprimimos, nos preocupamos, darnos las herramientas de y es a través de pensamientos, qué pensamientos, qué reflexiones hacer para volver a, a a establecer nuestra mente, volverla a elevar esa mente y que vuelva a estar bien. De mm -hmm. eso se trata el trabajo que se hace en el budismo y es a través del propio pensamiento. Mm -hmm. No todos, no todos los tibetanos son buenísimos. y perfectos pero yo tengo una historia que mar que sí que mar marca como algunos sí son muy muy buenos no que yo coran decir yungueo era eso era ne ma ina chingor es yomuzodi singadan smjeo de togo jeo era o son da bengal beshasase bengal yo marus kake no de meta je da meza

No, no es un caso específico, en, en general se dan estos casos en el que te puedes encontrar una familia que, claro, antes no tenían eh, seguros ni bancos ni nada. Entonces, todo, todo lo que tenían, toda su riqueza, especialmente los que estaban en el campo y tenían animales y demás, pues todo estaba en sus propiedades en sus cosechas y, y, y en su casa porque no es que lo metieran en el banco entonces si un día la casa y el lugar se, se incendian entonces lo perdían todo y había hay historias de familias que de verdad que llegaron a perderlo todo de, de ser una familia con riqueza a a estar totalmente en la calle, porque todo se quemó, se quedan sin nada. Y aunque lo pierden todo, todo, ellos piensan así, bueno, un obstáculo muy grande que teníamos ahora ya se ha derrumbado, ya se ha quitado del medio, porque no es que alguien haya creado la causa para que yo experimente eso, uno mismo lo creó, uno mismo lo tiene que aguantar. Y lo tiene que vivir. Y se quedan más que tranquilos. Lo han perdido todo, pero mantienen una mente tranquila, una mente feliz, pero porque saben cómo pensar ante esa situación. ¿Qué pensamientos son los que les van a dar esa fortaleza, esta, esa estabilidad mental, a pesar de lo grave y difícil de la situación a lo que se enfrentan? Y muchos casos así. En cambio, cuando no tenemos la herramienta, cuando no tenemos los pensamientos necesarios para elevar nuestra mente, para darle sustento a esa mente, pues entonces cuando nos sucede una cosa como esa, que perdemos todo, no sabemos, nos angustiamos, nos angustiamos y hasta llegamos a enloquecer. José, antes que nada, perdona porque la clase anterior no abrimos el texto siquiera y esta clase sí lo voy a abrir pero no voy a avanzar mucho uh, para aquellas personas a lo mejor los nuevos que ven al lama que llegan con su libro y dice uy qué libro tan más gordo tiene ahí ¿Qué no. tendrá en ese libro? Pero si nunca lo abre, nunca nos enteramos. <laughs> Algunos van a pensar, solo nos echa un rollo de aquellos grandes y largos, pero no nos cuenta lo que hay en el libro. No.

<coughs> -dingi. Vale. Mm. estamos en la sección en el punto número 3 que dice lo fácil que es obtener la budidad por el hecho de tener los cuatro inconcebibles <coughs> suena bonito no es fácil conseguir la budidad ese <coughs> Nyūchīn pādu mēdō tōngsā. Chāngchū pādu mēdōndon kiawā pādu mēdō bēs. ḵāntī pāngmē shīt 어 wā. Tegū chāngchū 아니 mēvā pādu mēvā namshī yīsā tsō yī rīngbū mēdō bāsit. ḵāni jidā pūna tō mēn yū rūs. Tā tūzu kiajīn chāngmē yu <laughs> vale ¿Por qué, por, ¿Por qué comienza este punto diciendo que es fácil obtener la bodidad por el hecho de tener los cuatro inconcebibles? Pero el punto clave es, por, ¿por qué no dice, es fácil conseguir el estado de un Buda? Pues porque en, los, en las estrofas anteriores estaba hablando de todos los méritos méritos uh, muchísimos méritos que hacían falta para tener el, el, el estado de un Buda incluso tener esos signos físicos demás hacía falta muchos méritos 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 claro después de leer esas estrofas y de todos los méritos y que luego se multipliquen por más méritos y todavía más méritos lo que nos falta llega un momento en que uno puede pensar pues Tantos, tantos, tantos méritos hace falta para conseguir el estado de un Buda que uno va a tardar muchísimo. Va a ser muy difícil porque hace falta muchos méritos. Pero aquí con esas estrofas dice, sí, hace falta muchos méritos. Pero también existen los medios para acumular rápidamente esa cantidad de méritos. Y es la estrofa diecinueve Dice, los bodhisattvas permanecen durante un tiempo ilimitado en el mundo. Para ilimitados seres encarnados, ellos buscan las ilimitadas cualidades de la iluminación y realizan ilimitadas acciones virtuosas. Puesto que el pensamiento de la iluminación es ilimitado, ¿cómo podrían ellos no obtenerlo con estas cuatro ilimitadas acumulaciones? sin estar ocupado en ellas durante muchísimo tiempo. ¿Han, ¿Han entendido cuáles son las cuatro inconcebibles o aquí en el texto le yeah. llaman los cuatro ilimitados? Si ¿Sí tienen los cuatro. José, ¿has encontrado los cuatro en, dentro de las estrofas se mencionan pero no los tienes? ¿Tomás ah.

dāga nā shīngi yāng, ṣuṇum tīndi, mikvā, mikvā shīndi, ṣuṇum chīg sāgāyā rīs. ā, yī nā, khāsa, dāga nā, dē, chāba dēni, chāñchū ngóyā, sīmchī chāñchū ngóyā, chāñchū dīla, yuāndhé pāg dō mē ca, ā, dēgi, ṣuṇum chīg sāgāyā rīs. dāga nā, shīngi dīñi yī nā, gīñhé sikurā sí, 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 que hayamos más es muchas caras, Sony pa tu mesa, Sony vale, vale, mm. uh -huh. vale, ¿qué mm. es dan... ni caro va? Ah, Sony oh, ni... vale, eh, acumulación y... vale. La estrofa, las, la estrofa dice los cuatro ilimitados. Bueno, es, es fácil conseguir todos esos méritos porque los bodhisattvas tienen estos cuatro características ilimitadas. La primera de ellas se llama eh, un tiempo ilimitado, porque dice en, en la estrofa, dice, los bodhisattvas permanecen durante un tiempo ilimitado en el mundo. Y es que los bodhisattvas dicen, pues hasta que yo saque a todos y cada uno de los seres del sufrimiento, yo me voy a quedar aquí. Tarde lo que tarde. Entonces están generando un tipo de pensamiento muy extenso, un tiempo muy ilimitado. Y eso les lleva a acumular ilimitados cantidades de méritos. También es la, la segunda ilimitado es que son los seres encarnados son ilimitados. Y, y los bodhisattvas dicen, pues yo voy a trabajar para el beneficio de los incontables números de seres que existen. Yo voy a trabajar por cada uno de ellos. Entonces, si los seres por los que están trabajando son incontables, pues también son de incontables los méritos que están acumulando por generar esa actitud. Cuando dice las ilimitadas cualidades de la iluminación, significa que los bodhisattvas su objetivo, como quieren ayudar a los incontables números de seres, dicen, pues hay que convertirse en un Buda. Entonces, están buscando la Budaidad, ese estado con cualidades ilimitadas, incontables cualidades. Entonces, por eso también son incontables, ilimitadas los méritos que acumulan con ese, al generar ese objetivo y cuando dicen ilimitadas acciones virtuosas, es decir que los bodhisattvas van a hacer todo lo que sea necesario, cualquier tipo de acciones, acumular mérito, acumular sabiduría y claro, cuando uno está acumulando también sabiduría, pues entonces está todavía haciendo más 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 poderosas cada una de las acciones y por eso son incontables también las acciones virtuosas que realizan. Vale. Mm. Entonces, José, en resumen, ¿a qué se debe, a, ¿cuál es el, a qué se debe el, poder de estas cuatro ilimitaciones o a qué se debe el poder de, de las bendiciones de estas cuatro? ...cuatro ilimitaciones? No, no, sé, no sé lo que decir. Lo siento. ¿Por qué... Porque, 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 ...debido a estas cuatro ilimitaciones... ...por qué trae ese ilimitado número no, de minutos? No, ¿Por ah. qué porque trae ese resultado ilimitado? Ah, porque, bueno, digo algo. Porque, porque de, debido a ello... Se, se acumulan, las, digamos, los méritos, la, la dos, los dos grupos de méritos, los dos tipos de acumulaciones. De mérito, por decir. ¿A qué se debe que se puedan acumular? tantos méritos. ¿A qué se debe? A que se tengan estos cuatro puntos ilimitados. A la mente de la bodichita. Es la mente de la bodichita la clave que hace que se den estos cuatro tipos de actitudes. Mm. Mm. Y la, la, la mente de la bodichita se da gracias a qué. Sí, gracias a la gran compasión. Mm. Entonces sería así. La gran compasión no es lo que va a dar lugar a la mente de la bodichita. Y cuando uno genera esa mente de la bodichita, su mente entonces obtiene estas cuatro ilimitaciones. Eso esos, esos deseos se generan gracias a la mente de la bodichita. <laughs> bueno, hay que seguir con más man, ma, mantas de Mani me parece a mí. <risa> <risa> no hace falta más. ¿No? Porque, claro, pues el objetivo es generar la mente la compasión pues, con este mantra. Uh -huh. <laughs> Pasamos al punto número dos: las um, instrucciones para no ver como inadecuado las dos acumulaciones. En palabras más sencillas, es instrucciones o consejos para no caer en la pereza a la hora de llevar a cabo estas dos acumulaciones. Mm. Son cinco puntos. Uh -huh. Primero es una explicación general de cómo, por medio de las dos acumulaciones, el sufrimiento del cuerpo y de la mente desa desaparecen. Son

Sí. Y la, la acumulación de sabiduría hace desaparecer el sufrimiento mental. No hay causa de, no hay ninguna causa para sentirse incapaz de llevar a cabo las dos acumulaciones. Mm -hmm. Mm -hmm. Y el punto número cinco, <coughs> demostrar el poder de la gran compasión. Mm -hmm. gyū tsōnyi sōbe, la gyū lukwa maja te ees, ta dhī tagajirwa, 타에 tsik sholgwa zhīng dhūs kala. Sunum tāyai, sunum tāyai xiebatansi, yishī tāyai xiebatī, lūdhansi dhī tūngi dhā niwāni dhūs sāba che ees. Ta sunum dhā yishī tsōnyi tila, El primer punto, que era una explicación general de cómo los, las dos acumulaciones, el mérito y la sabiduría, de hacen desaparecer o eliminan el sufrimiento físico y el sufrimiento mental. Y está en la estrofa 221. La ilimitada acumulación de mérito y la ilimitada acumulación de sabiduría erradican rápidamente los sufrimientos físicos y mentales. Es decir, cuando... Cuando uno va esforzándose, esforzándose por acumular mérito, por acumular sabiduría, entonces está, está esforzándose para eliminar todo tipo de sufrimiento, tanto el físico como el mental. O en otras palabras, cuando uno acumula la sabiduría, es como si estuviera creando a la madre. Cuando uno acumula méritos, es como si fuera el padre. Y una mamá y un papá dan lugar a un hijo. Y que en este caso, cuando ya tenemos a la mamá la sabiduría y tenemos al papá los méritos, y está a punto de nacer nuestro hijo, el Buda, que es nacer en nosotros. Por eso hace falta a los dos. Mm -hmm.

Se deja llevar por la pereza, entonces continúa creando causas para estar en el samsara, y entonces el sufrimiento que se entonces está creando sufrimiento ilimitado. Mm -hmm. Mm -hmm. Luego pasamos al punto número dos. Es una explicación de cómo la acumulación de méritos hace desaparecer el sufrimiento físico. Es mm -hmm. la estrofa 222. Los sufrimientos físicos de las malas transmigraciones, tales como el hambre, la sed, surgen de las malas acciones. Los bodhisattvas no cometen malas acciones y debido a sus acciones meritorias no tienen sufrimiento físico en otras vidas. ¿Sí?

Y en el comentario dice el hacer acciones negativas. Y cuando hablamos de acciones negativas, se refiere a lo que hace un momento que se la comentaba de acciones incorrectas. Pues cuando nosotros creamos acciones incorrectas, acciones negativas, entonces estamos creando las causas para tener un cuerpo o renacer en los reinos inferiores. Y en los reinos inferiores se padece diferentes tipos de sufrimientos. Sufrimiento de hambre, sufrimiento de sed. El sufrimiento de calor intenso, de frío intenso y muchísimos más tipos de sufrimiento, tarda sufrimiento incontable, sufrimiento es el que se está experimentando ahí. Y, en cambio, un bodhisattva, un bodhisattva procura no crear negatividad y al no ir creando negatividad, pues hace lo opuesto, que es creando virtud, creando acciones buenas, acciones que meritorias, acciones con mérito. y entonces al crear acciones meritorias y dejar atrás las acciones incorrectas, esto solo le está provocando más felicidad, más bienestar y ya no tiene por qué estar al evitar las acciones negativas, entonces está evitando crear causas para experimentar sufrimiento físico. El, el punto número tres, cómo a través de las, la acumulación de sabiduría exaltada desaparece el sufrimiento mental. En la 223, los sufrimientos mentales como el deseo, el odio, el miedo, la lujuria y demás, surgen de los oscurecimientos. Conociendo que todos ellos carecen de esencia, ellos rápidamente abandonan el sufrimiento mental.

el modo último de la realidad, entonces hay una confusión mental. Esa confusión mental es la que te lleva a crear sufrimiento a nivel mental. Sufrimiento porque te estás dejando llevar por el apego, el deseo, el enfado, el orgullo y el, el miedo y demás emociones aflictivas. Ves esa necesidad de competitividad y demás. Y eso es debido a esa confusión mental de no ver la realidad tal cual es. En cambio, los bodhisattvas, que ellos están acumulando esa sabiduría exaltada, esa sabiduría que es capaz de ver los, la, los fenómenos tal cual son. Que es capaz de ver cuál es la raíz de esos fenómenos y que es capaz de comprender el modo último en que existen los fenómenos, que están vacíos de tener una base, de, de existir mmm, por su propio lado, de tener una raíz, de tener una base, de tener un sustento. Y cuando conocen realmente la realidad, cómo esos fenómenos están vacíos, entonces. Los bodhisattvas dejan rápidamente atrás todo tipo de sufrimiento mental. Bonita frase, ¿no? Es, es decir, conseguir esa visión última. Y, 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 y para conseguir rápidamente la liberación. ¿Liberarnos de qué? ¿Qué va a venir cuando uno.? Porque hablamos de conseguir rápidamente esa liberación, pero ¿qué se, eh, ¿qué se consigue cuando se obtiene esa liberación? La ¿Ah? felicidad, ¿no? Da un equipo, un equipo? Vale. Para que uno sea feliz, ¿qué hace falta? Según lo que hemos estado est hablando ahora. Sonamsa. Yeshesa. No realizar acciones negativas sería lo, lo primero. Aquí, aquí hay una frase que dice qué que quiere decir liberarse rápidamente. Vale, a través de, del pensamiento de la bodichita. Chanchur se quiere. Cuando dice ver la realidad, el significado de la realidad. A través del, de la sabiduría que, que comprende la vacuidad.

Yankear di Toñiki Toñi Yankear Toñiki cola suna re nana. Ya no hay mucho que explicar ah, de la vacuidad. Es que también si uno lo piensa mucho llega un momento en el cual dice uy ya no hay nada, ya me he perdido. Me des, como si uno desapareciera. Uh -huh. oh. bueno, cuando uno va a reflexionar sobre la vacuidad, tiene que tomar en cuenta cuatro puntos. Uh -huh. Por un lado, el objeto que estamos negando.

Sí. Y de hecho es muy importante el objeto que estamos negando, porque hablamos de esa ignorancia que se aferra a la colección transitoria. Esa mente, en otras palabras más sencillas, esa mente que se aferra a un yo, a una identidad. Entonces... Encontrar es, es, de hecho, voy al final. Shantideva dice: Hasta que uno no encuentre cuál es el objeto que estamos negando, entonces no encuentra cuál es la vacuidad. Para que se entienda cómo es tan importante el objeto que estamos negando. Entonces, primero tienes que encontrarlo. Mi mente se, se aferra a una identidad, a un yo. Entonces, dice: Bueno, si. Así es como mi mente lo está aprendiendo, lo está viviendo. Entonces, ¿cómo los, primero investigar cómo lo está viviendo, cómo lo está aprendiendo mi mente, cómo se aferra a ello. Y si realmente existe, como mi mente se está aferrando a ello, como mi mente lo está aprendiendo, entonces si existe así, como mi mente lo, lo, se aferra, tiene que existir con estas y estas características. Si realmente existiera, tiene que ser así y se tiene que encontrar así. Y por eso, antes que nada, hay que poder identificar nuestro objeto que estamos negando. Porque hasta que no lo encuentres, el objeto de negación, vas a buscar, pero no sabes ni, ni qué esperar, porque no saben qué estás buscando. Mm -hmm él uh -huh. sería como si me es, poniéndolo con otras palabras mi mente es como si concibiera el yo como algo muy sólido como algo muy concreto si realmente existe como mi mente lo está aprendiendo entonces debería estar en un lugar porque es muy sólido muy concreto eh, por eso es muy importante el objeto de negación primero es averiguar cómo tu mente está sobreexagerando esas cualidades. Entonces, ve identificar bien esas cualidades, esa manera en que se aferra, eso para luego decir, bueno, si existe como mi mente lo está percibiendo, entonces tendría que encontrarlo así, tendría que ser así. y por lo menos ya encuentras el objeto que estás negando. Entonces, cuando una vez ya tienes tu objeto de negación, has visto cómo tu mente se aferra a esa identidad, a ese yo, y las características que está poniendo tu mente en ese, en ese objeto. Que está, eh, cómo tu mente está sobreexagerando esas características. Y entonces, una vez que lo tienes concreto, ya bien tu objeto de negación bien identificado, entonces dice: ¿dónde lo puedo encontrar? O lo encuentro, eh, es uno o varios. Es decir, lo, eh, ¿dónde lo voy a encontrar? En los agregados, eh, que es lo que forma persona.

Vale, entonces, primero para volverlo a tener claros estos cuatro puntos: tu objeto de negación, tenerlo muy bien identificado, que es lo que esperas encontrar lo que estás buscando. Segundo, tienes que saber si está en ti o está fuera. Si es dentro de ti o fuera de ti, Pero obviamente fuera de ti pues no no lo encuentras, entonces está dentro de ti. Y la siguiente sería, ¿es uno o son varios? Porque ¿qué es lo que te conforma a ti? ¿Cómo estás conformada tú para saber si lo vas a encontrar en uno o en varios? Es decir, lo vas investigando, lo vas investigando y eso esa investigación también acompañada de cómo todo es interdependiente, cómo todo surge en base a otro, dependiendo de otro, te va a dar la clave para darte cuenta de cómo es meramente, si surge en dependencia a otro, entonces es meramente imputado. Existe meramente imputado. No puede existir. Verdaderamente, no es verdaderamente existente. Pero claro, dice que la para entender cómo no se establece verdaderamente, cómo no puede existir verdaderamente, que es meramente imputado, hace falta para empezar muchos méritos, hace falta acumular mucha virtud, hace falta también estudiar mucho, leer mucho, porque no podemos esperar que con solo dos minutitos de explicación podamos comprender algo que es tan complejo. Pero por lo menos una idea. <risa> ¿Alguna <risa> otra pregunta? <laughs> ¿Nadie tiene que, dudas? Pues bueno, vamos a la página 236, estrofa 5.

sambo chuchi <coughs> raptum